Uno creador es el llano que fuéramos así a don Rafael Villafama. Que había mandado a llamar. Que un tigre le había soltado el ganado de la mamá. Se comió más de 100 veces y no lo ha vuelto a pensar. Pero a Soto Mirabal, empezándose a jugar, compró un becerro barroso y una novilla pintada. Un burro grande movido que tenía de trabajar. Con tres senos como el tigre en una sola sentada. Yo le dije a mi compadre, lo vamos ahí a buscar. Y por tratarse de usted, no me le puedo negar. Pero yo al tigre no quiero siquiera oírlo nombrar. ¡Arpa, qué aburrido sueño! Pero si le da la herida, no lo deje de soñar, porque si pela el lazazo, el tigre nos va a matar.